Aš sakau. Algirdo, tą šimtą išvečiau, man vainiką, tai nieks neduodas. Taip, dabar eisime prie devynėgio akmens. Pasisensite iš akmens stiprybę. Visi. O kur jis yra? Stiprybė. O kur yra, tik žinau aš vieną. ¿Qué significa la danza para los bailarines? ¿Qué importancia tienen las creencias que nos hacen sentir emociones? ¿Qué creemos acerca de cómo se ha conformado nuestro pasado y quiénes somos como seres humanos y cómo influye en nuestra manera de vivir? Podemos soñar con una cultura en armonía y en paz, equilibrada con la naturaleza. ¿Habrá habido alguna vez una cultura así? La arqueóloga María Gimbutas dijo sí. Ella nos ha contado una nueva historia sobre los orígenes. Desde los albores de la civilización occidental, las culturas existentes eran muy duraderas y pacíficas. María Gimbutas nació en Lituania, al noreste de Europa, en donde aún permanecen reminiscencias de un mundo antiguo que han ido pasando de familia en familia, como estas artes, que reflejan los mitos y canciones. Todo ello ha influenciado e impresionado a María. Ella fue forzada a huir de su tierra por la ocupación soviética durante la Segunda Guerra Mundial y como refugiados de guerra, María Gimbutas y su familia emigraron a Estados Unidos, en donde ella se convirtió en una gran renombrada arqueóloga, cuyas formulaciones científicas y teorías suscitaron amplios debates. Su teoría es una profunda y compleja investigación en la que, a partir de la simple cerámica, ella dibujó un nuevo cuadro sobre el origen de la cultura occidental. Tiempo antes de que la historia escrita indicara a Sumeria y Egipto como las primeras civilizaciones del mundo, había asentamientos en el sureste de Europa, en los bosques, junto a los ríos, en los que se llevó a cabo un elevado nivel cultural y artístico. Hace 8.000 años, en el Neolítico o Nueva Edad de Piedra, la agricultura, la crianza, la cerámica y el textil eran las prácticas más extendidas. La primera comunidad del Neolítico estaba constituida por hombres y mujeres, entre los cuales no había signos de rivalidad por el poder organizacional. Ellos nos han dejado miles de piezas artesanas, un rico legado de pinturas, esculturas y figuras de cerámica, todo ello conectado con figuras de dioses y diosas, lo cual representaba el culto a una rica vida religiosa. La principal divinidad de nuestros antepasados era femenina, María escribió. Una diosa nacida de sí misma, dando vidas, dispensando muertes y regeneradora. Ella era la unidad de todo, la vida y la naturaleza. Su poder estaba en el agua y en las piedras, en las tumbas y en las cavernas, en los animales, en las aves, serpientes y peces, montañas, árboles y flores. Ella estuvo allí durante milenios, pero siempre fue secreta porque nuestros antepasados masculinos entendieron el secreto de la tierra viviente, la madre tierra. En las figuras, en las esculturas, ella ha aparecido por todos lados en el folclore europeo hasta nuestros días. Ella es una metáfora de la tierra viviente, pero eso a nadie le importa. Vi con mis propios ojos en el campo en Lituania como no solo las mujeres, sino también los hombres, besan la tierra por las mañanas.
También la creencia de que la Madre Tierra va a durar para siempre es algo que nos indica que debemos respetar la Tierra, especialmente en primavera, cuando ella está preñada, no se la puede herir, es la vida. María continuó el estudio de los símbolos sagrados, volviendo a los comienzos del arte humano. La antigua edad de piedra contiene múltiples muestras de animales y formas femeninas. La diosa del Paleolítico era la creadora. Las partes de su cuerpo, senos, vientre, nalgas, vagina, son el legado para la procreación. Es la prueba de que ella es la creadora del universo. Ahora puedo hablar con detalles sobre las funciones de la diosa, aunque no se trata de una gran diosa madre, sino que existen muchos tipos de diosas. Estas imágenes no son retratos de personas, no son personificaciones a través de retratos. Es una mezcla de animales, pájaros, formas femeninas. Todas ellas tenían estas características que han abierto ampliamente la imaginación. Ella introdujo una diversidad de nuevas interpretaciones sobre el ámbito religioso en el Neolítico. Con respecto a la lengua que se hablaba hace más de 10.000 años, existía un verdadero y propio lenguaje. Quizás no gustó el término de diosa, porque el legado de la cultura griega clásica representa una tradición espiritual probablemente tan antigua como la evolución humana. En todas las culturas, el simbolismo de las metáforas y de la mitología representa la forma de interactuar con el gran drama mítico que estamos viviendo, lo cual es la revelación del universo, la Tierra que gira alrededor del Sol, los cambios de estación, las fuerzas que regulan las mareas, los ritmos de la luna. ¿Cómo ella conecta con todo esto? ¿Cómo se ha creado gran parte de nuestra cultura histórica? Ella sabía que el sistema de los símbolos era fundamental para entender el significado de la vida de estas culturas. María fue la primera estudiosa que realizó una panorámica completa de la vida en el Neolítico dentro de este área, la vieja Europa. Entre las antiguas culturas originarias, halló numerosas similitudes en el simbolismo, en la estructura socioeconómica y en el arte. Partiendo de los objetos hallados y los templos, María dibujó una cultura en la que la sociedad era pacífica y colaborativa, y que duró mucho más tiempo del imperio que le sucedió más tarde. Hoy contamos con más de 3.000 lugares que han sido documentados y más de 10.000 miniaturas halladas hechas de arcilla, mármol, hueso, cobre y oro. Comencé las excavaciones en 1967 y continuaron aproximadamente hasta 1980. Se realizaron en 4 lugares diferentes, principalmente en Yugoslavia, Grecia e Italia. Todas aquellas excavaciones fueron muy importantes para mi investigación personal, porque por aquella época yo había descubierto como mínimo 500 esculturas
y no solo esculturas, sino también secuencias completas de la cultura neolítica que van desde el 6500 a.C. hasta el cuarto milenio o incluso más tarde. A través de las excavaciones estaba aprendiendo que lo que había leído en los libros lo podía demostrar con mi espátula. Ella realmente logró dibujar la vieja Europa dentro de un mapa. Dibujó la situación de una cultura maravillosa, floreciente, anterior a la Edad de Bronce, y en donde había poblados en los que la religión ya estaba muy desarrollada. En el arte se realizaban muchas esculturas, se iniciaron en la metalurgia. Su gran capacidad de síntesis y de relación le ha llevado a ordenar cronológicamente cientos y cientos de asentamientos de diferentes culturas por toda Europa, estableciendo conexión y relación entre todas ellas, lo cual ha sido un trabajo excepcional. Ella establece que hubo una época en la prehistoria en la que todo el mundo era igual, no había rangos. Era una cultura centrada en lo femenino, no había dominación del hombre y la gente vivía en paz. La gente podía vivir así y así se mantenían en grandes poblados dedicados a la agricultura, con una cultura desarrollada. Aquellos grandes poblados tenían unas 15.000 personas que vivían de esa manera. Cucuteni, Vincha, Sesclo. Nuestros libros de historia nunca nos hablaron sobre estos nombres. Tal vez porque sin reyes, sin guerras, sin conquistas, no encontraban el sentido a la definición clásica de civilización. Se puede sin duda afirmar que en toda Europa se desarrolló una cultura pacífica sin armas. En todos los hallazgos arqueológicos desde el Paleolítico, en los dibujos de las cavernas, no hay muestras ni signos de que las personas lucharan entre sí. Ni había luchas individuales, ni había luchas grupales. Antes todos pensábamos que nuestra civilización se inició en Sumeria y que las guerras y las armas siempre habían estado entre nosotros. Se podía denominar algo así como la edad de los crímenes, de los hombres asesinos. Sin embargo, este es otro punto de vista que cambia radicalmente la historia, ¿verdad? Ahora alguien nos dice que había una civilización capaz de vivir en paz. Esto es muy amenazante para todo lo que nos han enseñado. No solo es amenazante para el poder masculino de nuestra sociedad actual, sino también porque hay que aceptar la idea de que el militarismo no es necesario, de que las armas no son necesarias, que no son el único modo de solucionar los conflictos. Ella realmente nos está pidiendo que aprendamos que este es el mejor modo de vivir. ¿Una sociedad libre? Eso es pura fantasía. No podía imaginar un tiempo libre de guerras. Pero después de varias negaciones, ahora comienzo a tomar muy en serio las cuidadosas consideraciones que escribió María y su trabajo. Fue como vivir una profunda experiencia religiosa. Es borrar lo anterior y considerar de nuevo un mundo mucho más profundo, más amplio y un nuevo sentido del universo. Ella está describiendo un mundo en el que la gente vivía en sintonía con el proceso vital y con el ciclo de las estaciones, y entendiendo que el secreto de todo se hallaba en la Tierra. Las conexiones de entre todos los objetos rituales que halló tenían que ver con las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza y la cultura no están separadas, forman parte la una de la otra. Esto se ha demostrado con certeza durante el Neolítico, en lo que ella ha llamado la vieja Europa.
El neolítico es el periodo en el cual el hombre estaba en continuo movimiento grupal hasta que finalmente se producen los asentamientos. Este es el nacimiento real de la civilización, los asentamientos de la cultura humana. La civilización existe cuando la gente puede dedicarse a las artes, a la artesanía, al canto, a la danza. Tenemos evidencias de que estas actividades eran practicadas desde los inicios del Neolítico por toda la vieja Europa. Se ha recogido una enorme cantidad de una preciosa cerámica con unos diseños complicados. María estaba convencida, con lo cual yo no estoy de acuerdo, que aquella producción artística estaba ligada a las creencias religiosas. Las tres grandes invenciones de la revolución neolítica fueron la agricultura, el textil y la cerámica. Estas tres grandes creaciones estaban conectadas con la diosa, porque cuando el ciclo de la semilla se introduce en la tierra, se recoge el fruto, del cual se obtiene el pan. Ello encierra el secreto del gran misterio de la transformación y también la esencia del misterio de la religión de la diosa. Así que a veces la gente dice, vale, ellos tenían una diosa, pero ¿cómo sabemos que las mujeres tenían poder? Porque las mujeres fueron las que inventaron la agricultura, la cerámica y el textil. La mujer del Paleolítico era la que realizaba la cerámica. La mujer se encargaba del textil. La mujer llevaba también el gobierno de la casa. La mujer lo supervisaba todo. Todo estaba en manos de las mujeres, lo cual se puede reconstruir a través de los hallazgos del Neolítico. Sus interpretaciones estaban basadas en una enorme cantidad de trabajo realizado. ¿Por qué María investiga? Sus investigaciones no estaban únicamente basadas en el trabajo de campo, sino que también sus investigaciones estaban basadas en los documentos obtenidos en sus lenguas originales. En el norte de Grecia realicé excavaciones junto con mi colega Colin Renfrew, quien más tarde se convirtió en mi oponente, a pesar de que publicamos libros juntos. Es cierto que durante las excavaciones hubo algunas diferencias entre nosotros. María estaba particularmente interesada en las figuras. María quiso continuar sus excavaciones después de hallar restos de la primera parte del Neolítico, porque ella realmente quería saber cómo se forma una cultura basada en la agricultura. Y Sitagroi era extremadamente rica. Se obtuvieron más de 200 figuras. Al inicio de todo, no tenía muy claro qué significaban todas esas figuras y por qué había tantas. Luego ella desarrolló sus ideas. Una de ellas era que realmente podía interpretar la religión de estas personas partiendo de las figuras encontradas. Ella llegó a la conclusión, a la abierta conclusión, nunca alcanzada por nadie antes que ella, de que todas esas distintas representaciones de mujeres eran todas la diosa en sus distintas formas, en sus distintas manifestaciones. Y por supuesto, yo creo que la noción de la diosa no tiene sentido. Ella insiste en que cada vez que se ve la estatua de una mujer, dice, bien, es una diosa. Ver a la diosa en cada una de las formas y manifestaciones no es metodológico. Y para María, de alguna manera, todo se convertía en la diosa. La única religión válida para María no consistía en los textos sagrados o dogmas, sino en que los grandes poderes creativos estaban encarnados en el mundo natural y en sus entrelazados modelos del universo. Nacimiento, crecimiento,
muerte y regeneración. El punto de vista de María en relación a la diosa era que ella sostenía con énfasis que el poder de la diosa no reside en su fertilidad, sino en la regeneración. Siempre después de cada muerte hay un nacimiento, siempre un final conlleva un comienzo, es el flujo orgánico, es el ciclo orgánico. Eso es de lo que ella está realmente hablando. Lo que realmente hizo María, que yo creo absolutamente, y uno puede estar o no de acuerdo con ella, fue comenzar a escribir sobre el significado de las esculturas, mientras que antes nadie había escrito sobre ellas y nadie ha hablado del significado de estas figuras porque nadie lo conoce. Lo que ella escribió tuvo algunas críticas, pero las críticas no tenían nada que decir. Sin embargo, ella ha sentado las bases de una escuela de pensamiento y, por supuesto, eso a ella le encantaba. Tenemos que recordar que no se conoce demasiado sobre la historia de las religiones, sobre su profundo pasado. Por lo tanto, esta puede ser una conjetura más sobre la historia de la religión. Pero, ¿por qué no pensar que esta conjetura pueda ser cierta? Hay que tenerla en cuenta. Ella concibió la religión desde otro punto de vista muy popular que no coincidía con el punto de vista teológico o histórico, sino que era el punto de vista de la gente común. Para la gente común, las pequeñas esculturas, las pequeñas figuras, muestran la presencia de la divinidad en el mundo cotidiano, pero los estudiosos no se atreven a pensar así. La gente sencilla de Lituania, las mujeres ancianas del campo y del mercado, siempre han sido fuente de inspiración para María. En las casas de la gente del campo hay cerámicas, bordados, maderas, tallas. María ha visto durante su juventud muchos de los modelos y diseños que luego más tarde descubriría en las manufacturas de la vieja Europa. Las cosas comunes tenían símbolos que más tarde descubriría María. Ella estudió el rico folclore y el arte popular que le rodeaba. No hace mucho tiempo que María escribió. El campo en Lituania estaba lleno de preciosas ornamentales astas, coronadas por tejados y cruces, cuyos símbolos irradiaban la brillante luz del sol. Se elevaban desde la tierra como la canción popular nace de las creencias religiosas. Bajo la ocupación soviética, María escribió su primer documento sobre el simbolismo y la cultura popular lituana, lo cual fue considerado subversivo y prohibido. Pero a comienzos de 1968, después de 20 años de exilio, ella pudo volver a su tierra como conferenciante en la Universidad de Vilnius. En 1981 vino durante 3 meses. Sus conferencias inspiraron a la resistencia lituana, en las que ofrecía su valoración sobre la rica cultura de su país. Durante toda su vida siempre volvía a su tierra natal. Cuando se hicieron las excavaciones en Lituania, se encontraron en las tumbas objetos, materiales de una cultura que reflejaba las costumbres populares actuales de Lituania. Así que ella pensó que si estudiaba las costumbres populares, la etnografía, los cuentos populares, las canciones populares, podría llegar a conocer la historia actual y la lengua. Podría poner todos estos aspectos juntos y ser capaz de alcanzar algunos aspectos que están ambiguos respecto a la religión en la prehistoria. Todo ello fue observado en Lituania. La religión en toda Europa cambió radicalmente a finales del tercer milenio,
cuando llegaron a lomos de caballos desde las estepas rusas, los Kurgan, como los llamó María, e invadieron Europa en tres zonas durante varios miles de años. Esa colisión fue reflejada por todos lados a través de la mitología y la lengua. En las vastas fortificaciones reinaba una estratificación de clases. Algunas tumbas eran grandes, con mucho espacio. Eran piezas bellísimas de museo, mientras que otras tumbas eran más pequeñas y sencillas. Esto refleja que había gente rica y gente pobre. Desde el principio llegaron con armas que usaban desde las fortificaciones que hicieron en las colinas. Gastaron 10 años en aquello. Existía jerarquía de clases. Se trataba de un gobierno de hombres. Adoraban al Dios del cielo y trajeron una nueva religión. Hablaban una lengua ancestral indoeuropea que se difundió con la emigración y el nuevo Dios chocó con la vieja tradición. Este choque cultural transformó los antiguos valores y mitos. Así cambió el corazón de la vieja Europa. Si lees la épica, si observas el arte, los objetos, la cerámica, los escritos, si lees a Homero, salta a la vista el conflicto entre la antigua divinidad de la tierra y la divinidad del cielo. No hay nada sorprendente en lo que dice. La gente ha especulado durante el siglo XIX y comienzos del XX. Ella ha dibujado una antigua sociedad europea sobre el mapa. Nos mostró lo que realmente había allí. Del mundo mítico de la vieja Europa, María hizo su aportación al mundo de la ciencia. Sus primeros trabajos sobre la Edad del Bronce le dieron una reputación y una fama a escala mundial. Sus trabajos se encuentran conservados en el Instituto Pacífico de Santa Bárbara. El último trabajo de María sobre el Neolítico generó una nueva disciplina, la arqueomitología, disciplina que comprende conjuntamente los estudios sobre arqueología, folclore, etnología, lingüística y mitología. La interpretación de una disciplina puede venir a verificar a otras disciplinas. Ella describe con gran satisfacción que sus resultados estaban alineados con lo que estaba observando. Ella decía, es una gran satisfacción hallar cuál es el significado. Durante toda su vida publicó centenares de artículos y 20 libros muy importantes que han sido traducidos en muchas lenguas. La arqueología estaba limitada a la estadística, a la recogida de material, lo cual María amplió con esta disciplina. Ella insistió en entender a nuestros antepasados, en que debemos considerar el sistema de las creencias codificado a través de su arte. Las diosas y los dioses de la vieja Europa, publicado en 1974. Esto fue el principio de una profunda divergencia entre sus colegas. Ella era muy respetada hasta que se adentra en esta temática. Hizo un acto de fe interpretando símbolos bajo su objetividad y ese fue el comienzo. Ella introdujo dentro de la arqueología el mundo imaginario de la mitología y la poesía. El legado econométrico de la arqueología de los años 50 y 60 entiende que la excavación ofrecerá productos antiguos mostrando una cultura que se producía, cuál era la economía, sus relaciones, lo cual se considera un epifenómeno o material religioso. Esta es la mentalidad modélica anterior a la excavación. Otra cosa sobre los estudios de María que han traído extremas controversias con la arqueóloga es la mitología. La mayor parte de los arqueólogos no han tenido una buena formación mitológica. María Gimbutas estudió un campo con un gran conocimiento del folclore. Ha recogido mucha historia popular sobre la Primera Guerra Mundial. En 1930, cuando había paz, María y su amado Jurgis recorrieron las calles de Yukia, acercándose a las antiguas canciones de la vieja Europa. ¡Lalo!
Estaba interesada en el folclore porque durante la escuela superior había participado en una expedición etnográfica y recogí multitud de canciones populares. Cuando tenía 16, 17 años, llegué a recolectar por mí misma unas 5.000 canciones populares. Incluso hoy en Yukiya, las antiguas melodías populares, denominadas dainos, todavía se continúan cantando. Los dainos preservan la historia y la cultura oral de Lituania. María los describe como el ritmo de un pájaro, un baile de boda, un lamento, una liturgia de la naturaleza que se solidariza con la vida cotidiana. En este momento he empezado a comprender cómo son las canciones antiguas y qué significaban las canciones desde los comienzos. Si la gente hacía todo cantando y sus canciones atravesaban la tierra, y la mujer que incluso trabajando duro era feliz, ya que sus canciones le acompañaban, todo esto conecta conjuntamente con las creencias. Y este pensamiento me ha acompañado durante toda la vida. Yo era una niña privilegiada. Y cuando tengo alguna dificultad, me acuerdo de mi infancia y la abundancia de amor que tenía en torno a mí. María y su prima Mayla crecieron juntas. Su madre, sus hermanas y una trabajadora doméstica vivían juntas en la misma casa. Mayla, su hija Inga y su nieta Ustein son mujeres respetadas con una intensa vida profesional, lo cual es típico de esta familia especial. Nuestra madre provenía del campo. 5 de 9 hijos en esta familia terminaron sus estudios secundarios o superiores. La madre de María se convirtió en una doctora en medicina. Fue la primera mujer en Lituania con un doctorado. Fue concretamente una oculista o doctora de los ojos. En 1921, cuando nace María, la ciudad de Vilnius se encontraba bajo la ocupación polaca. El apartamento de la familia era el centro de la actividad política para preservar la cultura lituana y restaurar su independencia. Su padre, Daniel Alseika, era también doctor en medicina y juntos fundaron el primer hospital lituano en Vilnius. No se trataba de un hospital privado, sino que, por el contrario, estaba orientado a ayudar a tratar a la gente pobre, a los campesinos de la provincia de Vilnius, y fue en este ambiente, con este espíritu, el que ha guiado a María durante toda su vida. Mi padre siempre estaba muy ocupado. Estaba fuera todo el tiempo. Volvía a casa por la noche. Recuerdo que fumaba muchos cigarrillos. Yo me quedaba cosiendo en el salón. Cuando llegaba, me calmaba en su regazo. Me subía a sus rodillas, me leía el periódico. Así aprendí a leer. Mi padre era así, muy apasionado. Me quería mucho. Mi madre era más pragmática y todo se encontraba en sus manos. Durante la infancia, en la época en que iba a la escuela, a veces desaparecía
y me dedicaba a recorrer las calles de mi ciudad, de mi amada Vilnius. He atravesado los cuarteles, he estado en las cárceles, he visitado las iglesias. Me encantan las iglesias, sobre todo las barrocas. No decía nada sobre mis desapariciones, aquello era un secreto. Mi conexión con las iglesias, con la naturaleza, las flores, los olores, los animales, ha sido muy importante para mí. Después de terminar la escuela superior, mi padre se muere cuando yo tenía 15 años y fue un shock terrible. Ese fue el inicio de una nueva María interesada en la cuestión de la muerte, del nacimiento y la regeneración después de la vida. Luego me convertí en una buena estudiante. La paz fue interrumpida cuando los rusos invadieron Lituania en 1940. En aquella época, yo estaba escribiendo mi tesis sobre los ritos de las sepulturas. Imagínate en qué condiciones. Comenzaron a enviar a la gente a Siberia. Cerca de 25 personas de mi familia desaparecieron. Con un clima en guerra a su alrededor, María y Jurgis se casan. En aquella época, cuando me casé, pensé, ¿pero qué he hecho? Era una estupidez casarse tan pronto y yo no estaba preparada para el matrimonio, en absoluto. Pero estaba casada y en 1943 tuve a mi primera hija. Luego llegó la invasión alemana. Los alemanes comenzaron a realizar arrestos. Quien no estaba preso al principio lo estaría poco después. Los alemanes destrozaron la comunidad judía lituana en un momento floreciente. Luego los soviéticos volvieron. O escapabas o eras deportado a Siberia. Centenares de lituanos se escaparon siguiendo el curso del río Nemunas. La niña era muy pequeña y no teníamos práctica. Cuando nos fugamos, yo llevaba en un brazo a la niña y en el otro brazo mi tesis. Nada más me importaba. En la frontera había dos posibilidades, Berlín o Viena. Queríamos ir a Viena. María y su familia pasaron el resto de la guerra refugiados en Austria y en Baviera. Cuando la paz llegó, comenzaron una nueva vida al sur de Alemania. Tubinga estaba considerada como una de las mejores universidades y fue la primera universidad que reabrió sus puertas después de la guerra. Obtuve el doctorado en 2 años y publiqué mi primer libro sobre los ritos de las sepulturas en Lituania. En 1947 nace mi segunda hija. Fueron unos años bonitos en aquel ambiente. Tuve muy buena gente alrededor mía y cientos de niñeras. Solía coger el tren continuamente hacia la biblioteca de Tubinga y me pasaba los días enteros en la biblioteca. Mis estudios se iniciaron allí y tengo que decir que no finalizaron con la obtención del doctorado, ni mucho menos. Yo siempre volvía al origen, al estudio de la cultura y el arte popular. En 1949, la familia de María Gimbutas, junto con la madre de su esposo Jurgis, emigran juntos a Estados Unidos. Fueron a Boston, donde Jurgis encontró trabajo como ingeniero y María tuvo una oferta no remunerada de la Universidad de Harvard. Recibí una carta. Estaríamos seriamente interesados en que continuara sus estudios en Harvard. Nos gustaría que realizara un trabajo de investigación para nosotros sobre la prehistoria y el neolítico.
será usted bienvenida. Nadie entendía el profundo conocimiento y formación que María tenía sobre mitología, conocimiento de todas las lenguas, y también como arqueóloga tenía un gran background, una formación rigurosa, sobre todo de Europa. Así entré en Harvard en 1950. Yo sabía que era la única persona en los Estados Unidos que conocía la prehistoria de Europa del Este. No era otro sino este mi punto fuerte. Como tantas mujeres, María luchó por integrar su vida familiar con su vida profesional. Ahora, como madre de tres hijas. ¿Qué recuerdo de nuestra madre? Una vez a la semana tocaba el piano. No teníamos televisión y el salón era un lugar donde leer, estudiar, escuchar música. Teníamos muchas visitas. Venían muchos escritores interesantes, intelectuales o considerados intelectuales. Porque mis padres pertenecían a una especie de club cultural lituano, el cual duró varios años. Harvard publicó la prehistoria de la Europa del Este y fue ampliamente leído y distribuido, aunque María no recibió ni reconocimiento ni dinero por ello, aunque de algún modo se despertará su fama como conocedora del pasado de la Europa del Este. Este fue el inicio de mi periodo en América. En realidad no había reales oportunidades para una mujer en Harvard. Una mujer podía dar una charla, investigar, pero no podía ser profesora allí. En los años 50, como miembro de la plantilla, pude frecuentar el club de la facultad, acompañada únicamente de hombres. Además, dos bibliotecas estaban cerradas a las mujeres. Yo odiaba esa situación. Realmente no podía estar allí. La relación con mi marido nunca fue maravillosa. A María le es ofrecido en 1963 el puesto de profesora en la Universidad de Los Ángeles. Se divorció y se mudó a California. Me enamoré de California. Se restauró mi salud y fui inmediatamente feliz allí, en la Universidad de Los Ángeles. Sentía que tenía un futuro delante de mí. Pensaba en las posibilidades, las cosas que podía hacer, lo que podíamos crear. Fue realmente un gran momento para mí. María florecía como profesora, publicó docenas de artículos académicos y su cuarto libro, El Báltico. En 1965, publicó un monumental trabajo sobre la Edad Cultural del Bronce en Europa Central y Oriental, que le proporcionó una reconocida fama mundial. A partir de ese momento, comencé a tener compañeros partidarios de la diosa. En mi trabajo sobre la diosa era difícil obtener partidarios y financiación, pero quizás porque era joven, tuve subvenciones para su estudio. Yo hablo de su generosidad porque sí consideraba que un estudiante suyo estaba interesado en la arqueología y ella no tenía los fondos para apoyarlo, entonces siempre conseguía becas para llevarlo al campo y para que pudiera tener esa experiencia. Ella no diría, ve a la biblioteca, sino que diría, tienes que ir al campo. Aquí está ella en el campo, en 1968. Desde que comenzaba la expedición, no se movía de allí. Era una persona que se tomaba su trabajo muy en serio. Sintetizaba. Tenía un profundo conocimiento en arqueología. Aquileion, que se inició en 1973, fue verdaderamente una excavación de ensueño, porque se encontraron tantísimas figuras y, sobre todo, enmarcadas en su contexto.
El asentamiento de Aquileion en Grecia data del 7000 al 6000 a.C. Estaba localizado en Tesaglia y pertenecía a la cultura de Sesclo. Cientos de figuras fueron halladas, casas vecinales, hornos para el pan y plataformas especiales. Era muy divertido, ya que encontramos tantísimas figuras. Hablábamos de la diversidad, del tamaño, de las formas. Nos preguntábamos el uno al otro, ¿dónde lo has encontrado? ¿Creían en la diosa? ¿La adoraban? La mujer era respetada. Ella trabajó muy duro. Yo la he visto trabajar mucho. Cuando me hospedaba en su casa y me levantaba por la mañana, ella ya estaba despierta y estaba estudiando, leyendo, escribiendo, tomando notas. She spent hours and hours. Ella gastó horas y horas, cientos de horas, mirando, tocando. Observó las imágenes durante años, hasta que eventualmente una relación entre ellas comenzó a emerger. Todo es un enorme proceso. A través de estas piezas, figuras, miles y miles de artefactos, cogiéndolos, tocándolos, mirándolos, estudiando las formas, los modelos, es un lenguaje de alguna manera, es una forma de comunicación. Por eso su sensibilidad artística era muy profunda. No era un idioma escrito. Se trataba de un lenguaje visual. El triángulo púbico, el lugar del nacimiento, del placer y de la regeneración, era el pictograma principal del lenguaje simbólico que María decodificó en su libro más controvertido, El lenguaje de la diosa. El triángulo toma forma en V o en chevron que María halló grabado en centenares de figuras con formas de diosa pájaro. Ella identificó el zigzag con el rayo y con las ondas sinuosas del agua. Lo chevron evidencia el fluir del agua, nutriente de sus senos, fuente de vida, sostenimiento y de su poder principal. Sus senos son como ojos que van a desfilar por la vida, dando humedad. Las espirales son serpientes enroscadas que pierden la piel y se renuevan de nuevo. Símbolos de regeneración. Desde el pato hasta el ave acuática son símbolos que encajan. El ave pone el huevo, que es la semilla del renacer. La fértil diosa gorda, la madre montaña, la madre tierra, la cerda, cuerpo templado, portal, madre e hijo, madre de los animales, la virgen original. Su forma uterina está ligada a la cabeza del toro. Los cuernos girados y hacia arriba son los símbolos de la diosa generatriz, cuyos hijos son también hombres, músicos, chamanes.
La diosa esquelética de la muerte, que María llamó desnuda rígida, de su sexo fluye el nacimiento y la regeneración. Ella es la lechuza, la urna funeraria, el pájaro de la oración, el viaje tortuoso del alma. La diosa era pez. Tenía todas las formas de animales. La forma del huevo era fértil y acuoso. Era el útero del puerco espín. La mariposa, como un hacha de doble hoja de la transformación. María reúne todos estos símbolos en infinitas combinaciones que han manado de la mitología. Lo que yo he hecho no es descubrir a la diosa. Yo he investigado concretamente en Europa, donde la información nunca había sido descubierta, y fui feliz por tener la oportunidad de hacerlo. María presentó sus interpretaciones en muchas conferencias internacionales, pero a menudo fue duramente criticada por sus colegas, que rechazaron sus conclusiones sin comprender su método. Cualquiera que nos diga que ellos saben lo que ha ocurrido en el pasado tiene que ser cuestionado, porque nadie sabe con certeza lo que ocurrió en el pasado. En el mundo que María describió, ella desafía lo establecido oficialmente. Por otro lado, ella escribe su versión haciendo sentir que es oficial. Ella sentía que había una línea recta con la esencia de la diosa. Pensaba que comprendía, como decir, de manera intuitiva, y yo diría desde el punto de vista femenino, lo cual me parece bastante criticable. Ella tenía una apreciación holística. Por eso ella era tan creativa, hacía valoraciones que otra gente no podía ver. Pero los artistas, los ecologistas, los feministas, los nuevos adoradores de la diosa y los sociólogos se sentían profundamente inspirados por su trabajo. María comenzó a publicar trabajos sobre el simbolismo en la vieja Europa. María cruzó el neofeminismo con el ecofeminismo, sosteniendo que estamos conectados con la Tierra. El feminismo encontró en las ideas de María un tipo de ciencia que podía apoyarles. Dios podía ser una mujer. Ella se convirtió en la estrella de un grupo de mujeres, pero también de hombres. La dura reacción contra ella fue paralela a la reacción en contra del feminismo. Lo que ella vio y cómo lo interpretó era como una copla de su propia vida, de su profunda educación escolástica, de sus excavaciones, de la profundidad de sus raíces lituanas. Una nueva generación celebra el solsticio de verano en esta montaña vecina a Kimish. La conexión espiritual con la naturaleza es la base del trabajo de María a lo largo de su vida. Durante el curso de su carrera, tuvo muchos y grandes honores y reconocimientos, pero sobre todo fue importante aquel que recibió en 1993 de la Universidad de Kaunas. Esa fue su última visita a Lituania. A veces uno se encuentra con dificultades cuando viaja por un camino independiente. No hay que darse por vencido, no hay que desviarse del camino. Y cuando uno busca una fuente de fuerza, una fuente de vida aparece. Para mí, esa fuente de vida ha estado siempre en Lituania y en mi infancia.
María muere en Los Ángeles el 2 de febrero de 1994. Ella pide que sus cenizas sean trasladadas a Lituania, su amada patria, donde las diosas nunca han sido olvidadas. Que la Madre Tierra Janina te abrace cariñosamente. Que el amanecer de la diosa Sunla te caliente en invierno. Que la fuerza Medina, el espíritu del bosque, te haga sombra en verano. Que la fuerza Laima, la señora de la buena suerte, te conceda todos tus deseos. Este documental es un tributo a la profunda herencia que María nos dejó. No hemos recibido ni subvenciones ni financiación pública. Centenares de personas nos han entregado pequeñas y grandes donaciones para realizarlo. Ejemplo viviente de la colaboración y fe en el siglo XXI. Los mismos valores comunitarios que María observó durante la vida en el Neolítico. Como cineastas, nos hemos inspirado en el trabajo de toda una vida de esta gran estudiosa que nos ha hecho comprender que otro mundo es posible.